Aici București, Radio România Internațional. Aici București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Muy buenas noches, queridos oyentes. Seguidamente les presentamos nuestro programa informativo de hoy, los titulares. En Rumanía, el número de nuevos casos de COVID-19 confirmados diariamente sigue disminuyendo. Sin embargo, las autoridades han tomado medidas para impulsar la campaña de vacunación. Los cristianos ortodoxos y griegos católicos de todo el mundo, incluso de Rumanía, han celebrado el Domingo de Ramos, festividad que conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén antes de ser crucificado. Continuamos con las noticias en detalle. En Rumanía sigue disminuyendo el número de nuevos casos de COVID-19 confirmados diariamente y el de pacientes con coronavirus en los hospitales. En las últimas 24 horas se han notificado más de 1.500 casos y 127 muertes. Alrededor de 1.360 pacientes están en cuidados intensivos. Por otro lado, en Timișoara, oeste de Rumanía, fueron levantadas el domingo las restricciones a tomar en cuenta durante el fin de semana después de que la tasa de infección con el nuevo coronavirus cayera por debajo de los 3 casos por cada 1.000 habitantes.